RCL es Reporte Católico Laico. Virgen del Valle, Virgen bonita, manto de perlas, de margarita. Los pescadores allá en Oriente hoy se pasean sobre la mar. Marianela Orá cuenta sus inicios como cantautora venezolana que dedica su arte a la devoción por la Virgen. No fue mi idea, fue idea de la Virgen que buscó una salida para mí. O mejor dicho, una entrada a este mundo católico a raíz de una invitación que recibí para cantar el Rosario en una plaza pública aquí de Caracas. Maracaibo, chinita virgen divina, chinita de Maracaibo, chinita virgen divina, virgen de Chiquinquirá que nos alumbra el camino, virgen de Chiquinquirá que nos alumbra el camino. Ha grabado 25 canciones a distintas advocaciones marianas en Venezuela. En el transcurso del tiempo me he dado cuenta de la necesidad de estos cantos del folclore venezolano, que llegan tanto a los feligreses, que lo disfrutan. Cuando yo llego a los sitios ya conocen las canciones, las bailan, las cantan. Y también esto me abrió las puertas en Radio María, a la cual pertenezco, Radio María, aquí en Venezuela, 1450 AM. Lleva 7 años viajando por todo el país de la mano de la Virgen. Esa es mi evangelización. Todos los programas son dedicados a la Virgen María en sus diferentes advocaciones, las festividades marianas de la semana en el mundo. Busco la música de cada tema que voy desarrollando y eso ha hecho que pueda realizar recopilaciones de cantos a diferentes advocaciones como a la Virgen del Valle, a la Virgen de Coromoto, a la Divina Pastora. Siempre encontré una gran colaboración, una gran devoción del pueblo venezolano por trabajar por su Virgen. Y esto es lo que yo llamo una evangelización cantada, que cuento la historia brevemente de cada Virgen, donde me presento y doy a conocer musicalmente la historia. Conexión RCL, orgullosos de ser católicos.